La corrupción en Colombia no está en sus justas proporciones. Y solo para hacerse una idea de la alarmante situación en temas de corrupción, la Fiscalía reveló en un informe que conoció Semana que 1.050 alcaldías tienen líos con la justicia de los 1.123 municipios que tiene el país. El tema aquí de corrupción es que está prácticamente en todas las esferas del Estado. Nosotros tenemos temas de corrupción en las fuerzas militares, policía, la misma fiscalía, no podemos desconocerlo. Tenemos en la Agencia Nacional de Tierras, tenemos en alcaldías de todo el país, más de 1.050 alcaldías que tenemos en las gobernaciones. La Fiscalía también le respondió al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que advirtió de alguna manera que la situación era bastante preocupante en materia de impunidad. Aseguraron que por lo menos en lo corrido de la administración del fiscal Francisco Barbosa son más de 3.192 las sentencias condenatorias solo por hechos de corrupción y más de 18.000 las imputaciones. Lo que aclaran desde la Fiscalía es que no todas las denuncias, como advertía de alguna manera el secretario de Transparencia, pueden terminar en capturas o en investigaciones formales. Pues claro, se investiga, pero puede llevar a la conclusión de que no se cometió ningún delito. Sin embargo, ese diseño institucional se ve afectado por la falta de investigadores, la falta de jueces. Es decir, más allá de decir que se tiene un tema de impunidad, es de decir, ¿qué vamos a hacer ante la falta de funcionarios? Las organizaciones sindicales incluso lo han advertido, se han duplicado las denuncias por corrupción en este tiempo. Es decir, tenemos muchas más denuncias y estamos trabajando con el mismo personal de hace 10 años. Otra cifra que deja alarmados a los colombianos, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, es que en lo corrido de este año se han aumentado en más de 50% las denuncias por hechos de corrupción en las entidades del Estado. Bueno, las denuncias aumentan y nuestro análisis es que gracias a las decisiones que hemos venido tomando, la ciudadanía también tiene más confianza en las instituciones. Y es por eso que nosotros podemos decir que se han incrementado en el 50% las denuncias que se han presentado por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, solo en la implementación de los contratos o de los acuerdos para atender la emergencia del COVID-19, la Fiscalía tuvo que hacer verificaciones en 6.000 de esos contratos que dejaron enredados a por lo menos 5 gobernadores y 42 alcaldes.